cruzamos de todo. Empezamos a buscarle el porque estaban. Lo que sí, yo las noto, particularmente porque estoy medio enfermo con esto, viste, que voy, tiro, pongo, saco. Están más lentas que lo normal. Yo no sé si es por la presión atmosférica, porque viene la lluvia, no le puedo encontrar la vuelta por qué. Pero si vos venís tirando muy rápido el señuelo, le va a rato. O sea, vas a tener el ataque, pero le vas a rato. Traelo más tranquilo que lo normal. Y ahí lo vas a poder clavar. Usar cuchara, ahora te explico. La laguna de acá, sí. La que tuvimos toda acá, sí. Esa laguna no tiene vegetación en el fondo. Podés tirar señuelo que profundice, no hay ningún problema. Ahí hay salmones siberianos. Eso no lo vas a pescar porque no, salvo que lo robé, no va a comer nada. Lo que come solo vegetación. Entonces tenemos toda la laguna limpia. En esta que está acá, que es donde mayor población de taruchas hay, hay gamba rusa por todos lados. Entonces si tirás con alguno que profundice, vas a enganchar, se te va a llenar de mure el señuelo y vas a andar renegando todo el día. Si tirás con popper, superficie, antienganche, va a venir mejor. Ahora el viento está yendo para allá. Seguramente vas a encontrar la mayor cantidad de ataques sobre el fondo aquí, sobre el costado. Y en esta también tenés tilapia, en esta laguna. ¿Ah, sí? Sí. En la única que no hay tilapia es en la del fondo de todo. Sí. Es una de las que estamos preparando para la temporada que viene, pero que sí hay tarucha, el agua es transparente ahí. Y tenés claro, ahí podés meter algo que profundice, no hay problema. ¿Sí? En esta de acá al costado, metés con cuchara lo que quieras, que no dirá más. Si quieren tirar con alguna boya plop. Bueno, en el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta, cabañas para 5 o 6 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad, rodeadas por arroyos propios que tienen muy buena pesca de tarariras, dorados y variada. En Villa Paranacito, a 170 kilómetros de Capital Federal, te esperan las cabañas Puerto Alto Delta para que pases un fin de semana en familia o con amigos. Comunicate al teléfono 1165-577148 o www.puertoaltodelta.com o en Facebook Turismo Puerto Alto Delta. Hoy tenemos una presentadora de lujo, Brenda Brook. Va a presentar un combo excelente para la pesca tararira. Todo tuyo, Brenda. Hola, buenos días. Bueno, tenemos una caña, un combo con un reel, mano, FX. Una caña pen de 12 libras para tararira con 6 pasahilos. Tenemos acá lanza, una línea y un boga brid. Lindo combo, ¿eh? Sí, un combo excelente. El tema es así, el combo vale 10.000 pesos, la caña y el reel. Pero como lo tiene acostumbrado el pez gordo, va todo en promoción. La caña, la pen. Con el reel Shimano, el FX 2500. Con la línea Pro de boyas doble T. Con el Boga Grip de Morris. Y con el multifilamento de regalo. Todo el combo es 10.000 pesos. El combo, no Brenda, acuérdense, en el combo 10.000 pesos. No tiene más que pasar por el pez gordo, solicitarlo y lo enviamos a cualquier punto del país. Pescadores, estamos en Baplomo Park, ¿es así? Baplomo Park, sí. Junto a Javier. Pesquero multiespecie de San Vicente. Increíble, ¿no? Hace años que están con este emprendimiento, son varias lagunas, ¿no?
Sí, es un complejo que tiene cuatro lagunas ahora habilitadas y hay una que la estamos preparando para el invierno, para la trucha arcoíris. Así que sí, son todas hechas por nosotros, no son tosqueras. Y bueno, es un laburo que lleva tiempo. Lleva tiempo. Y ganas. Y hay que cuidarlo porque tarda. El tiempo acá es lo que más nos cuesta que el pez se críe, se acomode, se aclimate. Claro. Pero nada, ya está todo controlado, ya lo logramos, así que es pescar ahora, nada más. Bueno, y tenés diversas especies, ¿no? En algunas tenés más que en otras. Sí, tenemos una laguna que tiene tilapia, tiene boga, tararira también, obviamente. Hay amur, que es el salmón siberiano. Después tenemos una laguna que es solo de taruchas. Y la que estamos preparando ahora es para la trucha arcoíris. Y para el año que viene, para la temporada de verano del año que viene, la última laguna que hay población de taruchas también va a tener pacúes. Así que hay para todos los gustos. ¿Y truchas también? Truchas arcoíris, sí, en las que ahora después van a ver en las imágenes la laguna que estamos preparando para recibirlas ahora en abril. Así que en abril arrancamos con la temporada de trucha arcoíris. Bueno, increíble contar con tantas especies y tan cerca de Capital Federal. Estamos en San Vicente. Estamos en San Vicente, a 50 kilómetros aproximadamente de Capital Federal. Así que todo por autopista, bien, claro. Ruta 6, y están enseguida, llegan acá. Así, un paraíso para los fanáticos del señuelo, la mosca. Es ideal, ideal. Es ideal para iniciar a los chicos en esta pasión. Nos pasó que vino familia con chicos que nunca habían pescado y lograron pescar y volvieron a venir el otro fin de semana ya con su equipo de pesca. Y nada, los padres chocho porque ya tienen un compañero de pesca para toda la vida, ¿viste cómo es? Sí, sí. El chico viene, no pesca, se frustra y después por ahí no te quiere acompañar más. No. Ahora viene, pescó y ya está, se le metió el veneno del pescado encima y no va a parar. Eso es lo más lindo, no puedo contar. Bueno, ustedes también ofrecen otro servicio. Ahí vi que estaban comiendo un rico asadito. Es completo. Si quieren venir, pueden traer su comida. Si no, acá hay servicio a parrilla libre. Sombra, o sea, vienen, pescan. Cuando está la comida, los llamamos. Se sientan a comer en un grupo bien familiar. Comen y después tienen todo el día para pescar. Acá nadie lo va a apurar. Dejamos, es un cupo muy limitado de gente. No queremos que esto se llene de gente. Queremos que el pescador esté tranquilo, esté cómodo, más que nada el mosquero que necesita su espacio para poder lanzar y todo. Queremos lograr eso, que la familia o el pescador que viene acá, todo esté tranquilo. Sí, nadie se moleste entre nadie. Tuvimos, gracias a Dios, la suerte de que toda la gente que viene forman hasta lazos, ¿viste? Porque es muy buena onda, comparten vivencias, comparten moscas, técnicas, y hasta el más novato pescó. Y hasta el más experimentado se le complicó la pesca, ¿no? Está para todos. El pescado está y hay que buscarlo, y a veces está muy fácil y a veces hay que buscarlo, pero lo va a encontrar. El que hace la tarea bien la encuentra seguro. Buenísimo. Bueno, después vamos a mostrar la estación de piscicultura, si podemos. Después vamos a ir al criadero, así conocen toda la cadena, como es desde que nace hasta que se engorda para la siembra o para el consumo humano. Bueno, la verdad que felicitaciones, Javier, el emprendimiento muy bueno y bueno. Acá tenemos un lugarcito más para pescar, ¿no? Totalmente, acá nomás. Buenísimo. Muchas gracias por haber venido. No, al contrario. En Rincón de Milver Tigre, El Arco Iris. Verdulería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita El Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-833831. La mejor fruta y verdura de la zona. En Villa Constitución, provincia de Santa Fe, pesca junto al guía Nicolás Salinas. Salidas diarias para la pesca de bogas, dorados, tarariras, surubíes y toda la variada de río. Todas las modalidades de pesca, fly cast, pike cast, spinning y con carnada. El servicio incluye guiada de pesca, combustible, carnada y almuerzo. Comunicate al 549-3364-026359 o en Facebook, Let the River Run Villa Constitución.
¿Con qué señuelo, Che? Señuelo de payo argentino, chico pico. Mirá que tiene eso. No, que tiene, hay poca profundidad y hay gamba rusa, pero tiene que tener por arriba. Linda, Che. Buena, Taru. Sí, sí. ¿Pesa un kilito? Pesa un kilito. Ahí se hizo el juego, mira. Linda verdosa. Linda grucha. Bueno. Mira, este es el segundo. El payo. Una barbaridad lo que anda. Mi paleta viene arriba, ¿ves? Muy bueno, Che. Aparte tiene hélice atrás. Ah, y lo llama más todavía. Un lío bárbaro que hace. Hasta sonajero tiene. Muy bueno, Che. Excelente. Esta. Bienvenidos. Hola. Está sacando cría. Nacimientos, sí. Estos son nacimientos de ahora, recién, mirá. ¿Qué son estos? Tilapias. Tilapias. Mirá. Increíble, son tan chiquitos. Qué barrio. Todo lo que van a ver acá es tilapia. Todo. Estos nacen y se van pasando, ¿ves? A las distintas bandejas, empiezan a crecer. Acá está la cantidad cuando nació. Después por tamaño, después se va a ir pasando de bandeja a bandeja, hay que ir separándolas a mano. Yo les doy de comer, les hago una pasta. La congelo. Y ahí el toque. Mira. Y ahora, ¿por qué en la laguna no la podemos agarrar? Dígamelo. Mirá cómo le van, ¿eh? Les gusta, ¿eh? Hasta ahí, así. Yo no quiero decir nada, ¿eh? Mira, aquí está, la toca el agua y se deshace. Yo pesco rápido. La masa que tengo ahí está hecha con esto. Claro, esto está congelado. ¿Por qué se me fue a mí entonces? Porque si le cerras un poquito el aire se van a ver más todavía. Sí, cerrando. ¿Cerró? Sí, cerrando. Vamos a ver después. ¿Para qué? ¿Para qué están? ¿Se comen? ¿Para vender? ¿Para comida? Sí, el negocio es venderlo cuando son chiquitas en los acuarios. Ajá. Porque hasta un tamaño crecen rápido. El problema es llegarla a grandes como para consumo. Claro, porque para consumo tienen que tener como mínimo 30 porque centímetros. Tarda, ¿no?, mucho en crecer. Exacto, la otra. La parejita. Es una M, no es un macho. ¿Cómo está? Con los colores. Novedades en Payo Argentina. Nuevo señuelo Tigra para la pesca de dorados y surubíes. Señuelos Candy Crank y Chitara, especialmente diseñados para la pesca de tarariras. Remeras urbanas 100% de algodón con excelentes diseños. Comunicate al 11 57 61 50 47 o al 11 66 07 7172 o en Facebook Payo Argentina. Nuevos señuelos Renzo Cabrera, especialmente diseñados para la pesca de dorados y tarariras. Existen en todos los formatos, colores y modalidades, de superficie, media agua y profundidad. Construidos con excelentes materiales de madera o de poliuretano. Comunicate al teléfono 3582 407515
o visita el Instagram lures-renzo-cabrera. Fábrica de cabañas El Picapalo, Entre Ríos, Argentina. Bueno, Ale, ¿qué oferta hay en señuelos en Freyea? Bueno, mira, cada tres señuelos te llevas uno de regalo. Puede ser cualquiera de las marcas que tienes acá: Oplias, Waterdog, Kuhn & Refish o Albatros. Pagando tres, te llevas un cuarto. Bueno, y tenés todas las marcas, como siempre. Todas las marcas, de todo. Para Dorado. Para de Trepro. Para Arira. Tector, sí, todas las marcas, Payo por supuesto, Gocio, Rubí, BML, Don Cabé. Amplio surtido, sí, bueno, que la gente se comunique y tenés facilidad de pago. Totalmente, de 3, 6 o 12 cuotas sin interés. Bueno, gracias. A vos. Tal masa para pesca, fabricada con feromonas y atractantes que la hacen infalible en la pesca. Existen masas para pesca de pez rey, boga, carpa y variada cazadora. Al tomar contacto con el agua, actúa como la ceba más infalible, abarcando una mayor zona de pesca. Teléfono 011-263-98743, Facebook Mortal Masa para Pesca. Pedila, no te vas a arrepentir. Nuevas boyas Puyem, de poliestireno expandido de alta densidad. Boyas para pesca de pejerreyes en todos los formatos, tamaños y colores. También boyas Plop para pesca de tarariras. Comunicate al teléfono 11-66-56-6379 o visita el Facebook Boyas Puyem. En San Blas, alojate en Cabañas La Soñada a 50 metros del mar. Dormitorio con cama matrimonial y con camas individuales. Televisión por cable, heladera, freezer, baño completo, pileta, estacionamiento interno, quincho con parrilla y asador criollo. Comunicate al teléfono 11 15 61 56 45 44 o visita www.pescarensanblas.com.ar en Facebook Cabañas La Soñada Bahía San Blas. Nacen todos al mismo tiempo, pero los peces no crecen todos al mismo tiempo. Algunos por genética y otros porque algunos comen más que otros, entonces empiezan a crecer distintos. Entonces se divide en tres, en cola de lote, medio lote y cabeza de lote. A medida que van creciendo, se van seleccionando las medidas para que crezcan todos parejos y coman todos parejos. Porque si vos metés chiquito y grande, y el chiquito no va a comer porque el grande no lo va a dejar, y entonces está gastando energía, alimento y todo el pedo en un pescado que no va a crecer. Sobre todo ese laburo, después de lo que ya vieron ahí, viene a esta bastante, que son los extremos. Estos nacieron en enero, el 20. Y si vos te asomás, ya los vas a ver que ya. Entienden claramente quién va a alimentar y quién va a pescar, por eso les cuesta pescar. Si yo voy, que no estoy alimentando en la laguna, pero si yo voy todos los días y tiro comida, se vienen todos los peces salvajes a comer.
¿entienden? Ahora, si aparece con la cañita, rajan todo, ¿está? Por eso yo prefiero cultivarlo y ustedes dedíquense a pescar. Esta es la última etapa. El último módulo. Y acá engordan y acá pegan la arena. Ahí viene acá de 2 kilos la cara. Cosa que justo está en un lado en el sol. No, así que grandota es. Qué lindo. Qué lindo. Mirá que tronquito veo para allá. Hola, amigo. Hermoso. De fondo están los más grandes. Sí. Me gustaba un poco la luz, ¿viste? Mira abajo. Mira abajo el izquierdo. Mirá que tronco. Pero la dejemos salir. La estás convenciendo, va, digamos. Cuesta, ¿no? Sí. ¿Te saco una fotito? Dale. Vamos a ver, tírale. Ahí te tomó, mira. Picó por lo menos. Sacando. Micro taruchita. De la siembra, sí. Le tiran a ese señuelo mal. Eso es tan difícil para pegarlo, ¿no? ¿Qué te mordió? ¡Eso! ¡Muy bien! Señores, ¿qué pasa? ¿Esto es plomo? Es el Vaplomo Park. ¿Park? Miren. Agarra. ¡Eso! Hermosa tarucha. ¿Anzuelos? Sin muerte. Sin muerte. Sin muerte. Porque el pescado se va mejor. Hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. Bien, teniente. Miren qué hermosa tarucha. Muy bien. Bueno, devolución rápida. Vamos a hacer una rápida devolución. Sin molestar a las demás. Se fue. ¿Te gustó, no? ¿Qué pasa con la olla? Se me hunde, me está volviendo loco. Me está volviendo loco. A ver cómo se la lleva. Agarrale el nylon a ver qué hace. Se va. La una. Me coma toda. Mira, vos es que le juego porque me di cuenta que no le iba a parar al pedo. ¿Sí? ¡Vamos!
Ah, es un taruchón enorme. No, no te puedo creer. Pará, 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 la pierna, la pierna. Vamos. ¡Qué taruchón! ¡Por favor! Guarda la mano, Sí, la agarraste justo, mirá. El otro día me tuvo de jaque, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Y le tenía fe a ese señuelo, sí, ¿eh? Sí, y le sabía, tenía fe a ese señuelo. Muy bien. En la Salada Grande de Madariaga, pesca los grandes matungos junto al guía José Vargas. Salidas diarias en embarcación Tracker de 6 metros 40. Comunicate al teléfono 227-527404 o visita el Facebook Murión La Gaby. De poliestireno expandido de alta densidad. Boyas para pesca de pejerreyes en todos los formatos, tamaños y colores. También boyas plop para pesca de traíras. Comunicate al teléfono 1166566379 o visita el Facebook Boyas Puyem. En Berisso, el guía Oscar Creo te invita a pescar toda la variada de verano. Bagres de mar, corvinas, bogas y dorados. Salidas diarias en embarcación Tracker de 6 metros 70 a los mejores lugares de pesca. Comunicate al teléfono 2214 18 0559 o visita el Facebook Oscar Creo. Se viene, no puede ser de otra manera si estamos en temporada de verano. Qué mejor que un combo para lanzar de costa, que sirve para la costa y sirve para el Río de la Plata, un combo bárbaro. Arranquemos por el río. El modelo es el Shadow, tamaño 6000, culemanes 2, relaciones 4-1-1. ¿Por qué lento? Pues un reel de mucha fuerza. Al hacer fuerza, tiene menos velocidad. Excelente salto de pickup y carga 275 metros del 40. ¿Con qué lo acompañamos este excelente reel? Con una caña muy particular como es la Coloso de Tech de 3 metros 60.
excelentes pasahilos, dióxido de aluminio, 6 pasahilos más punteros, una caña extra heavy para hacer lindos lanzamientos, una caña que descarga muy bien cuando tira un plomito, no descarna en el aire, una caña que le va a ayudar a los principiantes a lanzar bien y no perder la carnada en el aire. Es un combo bárbaro para esta temporada y lo más importante, como lo tiene acostumbrado el pez gordo, 6.500 pesos. Se llevan esta belleza de combo. Así es el pez gordo. El 2021 viene a full con el pez gordo. Nos vemos en la próxima. Si querés pescar pejerreyes grandes, Rubén Lezano te espera en la Salada Grande de Madariaga. Salida de pesca todos los días con embarcación tracker de 6.40 metros. Comunicate al 227-539-566 o visita el Facebook Rubén Lezano. ¿Y? Vamos todavía, qué hermosa que es. Muy bien. ¿Vamos a hacer una foto? Ahí está. Una nutria. Sale a comer pasto. Claro. Muy bien. Esa. Señores, ¿qué pasa? ¿Esto Vaplomo? Es el Vaplomo Park. Park. Mira. Arra. Eso. Hermosa. Mira, tarucha. ¿Anzuelos? Sin muerte. Sin muerte. Sin muerte. Porque el pescado se va a mejorar. Hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. Bien, teniente. Miren qué hermosa tarucha. Muy bien. Bueno, ¿eh? Devolución rápida. Vamos a hacer una rápida devolución. Sin molestar a las plumas. Se fue. ¿Te gustó, no? Chingüencha. Muy bien, amigo, muy bien. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí la tenés. Mirá, la agarraste bien. Ahí está. Estoy grabando. A ver, la obvia malabaricus. 300. Cachó con la dama rusa ya. 300. Se va a tirar para mí. Ah, está lindo. Está grabando, ¿no? Bueno, una taruchita de acá del parque. Qué hermosa, qué actividad que hay. Qué actividad. ¿Cuántos piques tuviste ya? Y en 15 minutos, este es el cuarto. Sí. Cuarto que la dejé ir, esta no se quiso ir, la quise soltar y la tuvimos que dejar acá. Parece que no la dejaste ir, me parece que te la pelearon y se escaparon, loco. Se lo pusiste en la jeta. Ahí está.
¡Vamos, Mariano! ¿Cómo lo vimos, boludo? ¿Cómo lo vimos? Muy bien, Mariano. Señores, Marianito. Mariano Giordano. ¿La buscamos o no la buscamos? La buscamos, con viento y todo. Complicado el día, ¿eh? Vamos todavía, Mariano. Taruchita con mosca, de la mano de nuestro profesor Mariano. Bueno, vamos a devolverla, no la lastimamos. Se la pusiste en la boca, te lo dije. Esto es lo que tiene la pesca de esta especie, ¿viste? Si estás atento. La vimos que vino con un torpedo de allá, por acá por el agua. Y se nos fue, al agua. Me gusta hacer a ella, la volverse sola. Bueno, muchachos. Bien, Mariano. Vengan muy acá. Bien. Vengan a Baplomo. Van a aprender a pescar con mosca en el taruchódromo. Como vieron, aprenden pescando. No hay nada más lindo que eso. No hay nada más lindo que eso, exactamente. Qué bien. La caña mía, mirá la punta. Corre esta, se queda quieta. Sí. Le insistí. ¿Se dio o no se dio? Le insistí, ¿eh? Ya última hora. Ah, y bueno, están cazando ahora. Linda tarucha, bien sana, de la cola. Bien sana. Muy bien. Vamos todavía. Hermosa tarucha, vamos. Ahí va. Ahí vamos. Qué grande. Con señuelo. Me quiero ir a pescar baledita. ¿Qué combos tenés? Tenés combos de 3.500 pesos, que es caña, reel y lactancia incluida. También lo tenés en 3, 6 y 12 cuotas sin interés. ¿De qué? La cañita es más o menos para... 240, 270, 3 metros. O sea, para hacer una baledita va bien. Tranquilamente, sin ningún problema. Es muy buena cañita. Buenísimo. Entonces seguimos acá en Freyer. Le vamos a poner los teléfonos para que la gente se comunique con por vos. Por favor, sí, estamos ahí. Así que acá en Mataderos hay que pasar que hay de todo. ¿Eh? Totalmente, olvídate. Hacer una renovación de stock en el pez gordo. El problema es el siguiente: le voy a mostrar un detalle del stock, un detalle de pintura. El tema es así: hoy le voy a presentar dos cañas que valen 3.000 pesos cada una. La promoción va a ser el siguiente: por ejemplo, vamos a hablar de la varilla. Esta es la Warrior, 2 metros 40, mango de Eva, portarril, excelente pasahilo, es la modelo número 1. La modelo número 2, también dos tramos. El Eclipse, 2 metros 40, color amarillo, buen mango, excelente portarril, excelente terminación. La promo de esta semana va a ser tipo Aulet. Se van a llevar las dos cañas indestructibles, irrompibles, para exigirlas 100% para todo tipo de pesca variada. Las dos cañas de 2 metros 40, escuchen, en 4.000 pesos. Y seguimos de... oferta como va a venir todo el año 2021. Total masa para pesca fabricada con feromonas y atractantes que la hacen irresistible para la pesca.
también líquido atractante con feromonas para pesca de bogas, carpas, variada de río y de mar, variada cazadora, pejerrey y ceba para pejerreyes. Comunicate en Buenos Aires con Mario Bañasco al 011-2639-8743 o en Santa Fe a Raquel Vieira 0342-1542-14600. En Facebook, Masa para Pesca Mortal. Carranza Pesca te invita a pescar en el paraíso del pescador, San Blas. Cuenta con embarcación de 20 metros lora totalmente equipada y alojamiento de primer nivel. Comunicate al 02920-499-258 o en Facebook, Carranza Pesca Turismo. La Peña de Alejandro te invita a su próxima salida de pesca Villa Cañas temporada 2020 con el servicio Full Food. Traslado, desayuno, cena, embarcación tracker con guía y carnada. Y asistencia al viajero, salidas desde Microcentro, Ituzaingó o Liniers. Comunícate al teléfono 11-312-25-554 o por mail aeropesca@hotmail.com. Comenzamos un nuevo año y Revista El Pato te sigue acompañando en las vacaciones con un material increíble. Pescamos grandes dorados en el Paraná Inferior y también en Itatí. Además, caza mayor y menor, apertura de pesca en la Patagonia, pesca y turismo en Córdoba, pesca de dorados y tarariras en Arocena, novedades y mucho más. Revista El Pato de Enero, con notas y relevamientos exclusivos. Pedila ya en tu kiosco o suscríbete a la edición digital de www.revistaelpato.com. No te la podés perder. Entre los dos puentes de Zárate, en el kilómetro 108 de la ruta 12, te vas a encontrar con el puesto El Amanecer. Todas las carnadas, importantes descuentos nombrando el programa del pescador. Comunicate al 03489-340592 o al 11-744-0602. Facebook Andrés Fonseca. Bueno, amigos pescadores, llegamos a Villa Constitución. Miren lo que es este paraíso, Saltos del Pavón, una belleza, la verdad. Toda naturaleza, mucha paz. También están las cabañas de Salto Pavón con todos los servicios. Así que bueno, vinimos a ver si podemos pescar algo acá a la mañana, alguna taruchita arriba abajo, y después vamos a salir a pescar con el guía Nicolás Salinas en busca de dorados, surubíes, bueno, la variada. Así que sigan disfrutando de este verdadero paraíso.
Para todos aquellos que buscan buenos servicios y buena pesca, está este excelente lugar en Figueras, Santa Fe, donde lo administra Daniel Alemi, el encargado, y además también es guía de pesca. En este caso, esta familia que se alojó en sus cabañas también optaron por el servicio de pesca embarcada y pudieron dar con excelente pesca un patí gigante y varios dorados que permitieron entretener a los más chiquitos, una opción que muchas veces solicitan la gente para poder compartir la salida de pesca en familia. Al mediodía un frito de pescado en la isla y los chicos disfrutando de la playita a orillas del Paraná. Esto es lo que pueden encontrar en este excelente lugar.